¿Qué tal amigos de MundoHispánico.com? Soy Elidio Cayazo y tengo el placer de saludarles desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Hoy nos acompaña Natalia Benavides. Bienvenido, Natalia. Ella es analista político y vamos a conversar sobre esta posibilidad de juicio político contra el presidente Donald Trump. Esto luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo anunciara este martes. ¿Puedes comentarnos, Tatiana, algunas de las claves para entender todo este proceso? ¿Cuáles son las causas? Un poco para que nuestra audiencia entienda un poco más acerca de este impeachment. La gente lee impeachment, la gente lee juicio político, pero ¿qué realmente significa eso? Bueno, primero que nada vamos a partir de la definición de impeachment. Impeachment, como bien lo dijiste, es un juicio político que tiene como miras a la destitución del presidente si en realidad se prueban los cargos a los cuales se le está cuestionando. Y es un instrumento importante en cualquier democracia. ¿Por qué? Porque las democracias dependen siempre del sistema de balance de poderes, de pesos y contrapesos. Entonces es un instrumento que tiene el Congreso de Estados Unidos y en otros países donde existe la figura del impeachment para poder controlar en algunos casos abusos de poder por parte del presidente de la República, del Ejecutivo. Entonces, tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos, puede tener su lado oscuro que puede ser utilizado muchas veces con fines partidistas, electoralistas. Entonces, puede ser un arma de doble filo. Pero partamos de eso, de que es un instrumento valioso en cualquier democracia si se utiliza bien. Hablemos de la causa. Sabemos que alguien cercano a Trump denunció a inteligencia acerca del contenido de esta llamada, pero ¿podemos ampliar esta información? Claro. Sí, bueno, primero que nada, hubo un informante, una persona anónima, no sabemos quién es a este momento, que presentó una especie de denuncia hablando justamente de una conversación que se llevó a cabo entre el presidente Donald Trump y el presidente Volodymyr, el ucraniano, el presidente de Ucrania, Zelensky, el 25 de julio. Y lo que llama la atención de este informante es que al parecer en esa comunicación el presidente Trump solicita un favor al presidente Zelensky, pidiéndole que se investigue a uno de los que podría ser uno de sus mayores opositores en la próxima contienda política. Entonces, eso es lo que el informante llama la atención y dice hay que investigar. Entonces, esta queja o esta denuncia pasa a manos del inspector general de la comunidad de inteligencia. Él lee esta queja y dice, pues es un tema urgente que hay que analizar. Por otra parte, la Comisión de Inteligencia del Congreso, específicamente de la Cámara de Representantes, está investigando y escucha también de esta queja que está presentando el informante y quiere más información. Y hay un grupo de miembros de la Cámara de Representantes, los parlamentarios, que empieza a considerar más seriamente la opción de un impeachment. Lo que sucede el martes es entonces que la speaker o la vocera de la Cámara de Representantes, que es Nancy Pelosi, la demócrata, ella dice, pues va, da luz verde a este inicio de investigación para un impeachment. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nancy Pelosi entonces le instruye a 6 comisiones de la Cámara de Representantes para que inicien investigaciones sobre esta llamada. Luego de que se recopile toda esa información de estas 6 comisiones, eso va a pasar a la Comisión de Justicia y la Comisión de Justicia también de la Cámara de Representantes. Entonces, aquí, en esta Comisión de Justicia, se van a clarificar cuáles podrían ser los cargos que se le van a presentar a presidente. Puede ser 1, 3, 5 cargos. No se sabe en este, o ninguno en este momento. Tiene que pasar esta agenda o esta serie de cargos. Tiene que pasar con la mitad y un poco más de la mitad de los miembros de esta Comisión de Justicia. Si pasan estos cargos, entonces pasa al completamente a ser estudiado por la Cámara de Representantes. Y aquí lo que se necesita únicamente es una mayoría simple para decir, vamos por un impeachment. En este momento tenemos que considerar que la mayoría la tiene el Partido Demócrata y entonces no sería necesario en ese caso pues un arreglo o algún tipo de acuerdo bipartidista o resolución bipartidista para eso. La situación se complica en el Senado. En el Senado sabemos que la mayoría la tiene el Partido Republicano y que para eso, para que pueda pasar estos cargos puedan ser aprobados, entonces en el Senado se necesita 2/3 partes de ese Senado y ahí necesariamente tiene que haber algún tipo de confluencia bipartidista para que esto entonces, este juicio político entonces marche. Ese es más o menos en términos generales cuál sería paso por paso lo que conllevaría este proceso. Ahora vamos a hablar de tiempos. ¿En cuánto tiempo se darían todos estos pasos? Tomando en consideración también la campaña presidencial y las venideras elecciones para el cargo a la Casa Blanca. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que podría tomarse tanto la Cámara de Representantes, las 6 comisiones, la Comisión de Justicia y en total a la Cámara de Representantes para luego pasar al Senado y tomar una decisión, sea positiva o negativa? Definitivamente si esto marcha, ¿verdad? Si pasa la Comisión de Justicia y luego procedemos a pasar a la parte de Cámara de Representantes y Senado, indudablemente esto va a coincidir con el año electoral. De por sí ya, de todas formas estamos viendo, ya empezamos la campaña, aunque no oficialmente ya la campaña empezó. Entonces definitivamente sí esto va a complicar el proceso. Cuando hablamos de impeachment, yo mencionaba la parte ya más de tipo formal, los efectos que puede haber, pero hay que mencionar que el impeachment normalmente crea muchísima polarización, no únicamente entre el electorado, sino socialmente. Hay muchísima polarización en los países y esto es algo que tiene que aprender Estados Unidos a escuchar un poco, otras experiencias que ha habido en América Latina, en el caso de Brasil, en el caso de Ecuador, en otros países donde después de los procesos de impeachment ha habido una gran polarización política y social. Eso por un lado, después definitivamente un proceso de impeachment va a paralizar la agenda del Congreso. Entonces cualquier proyecto que estaba sujeto o que está sujeto al estudio de la Cámara de Representantes y del Senado va a estar paralizado porque este es un proceso transversal que va exactamente a cubrir las dos cámaras del Congreso. Y por último, es un tema que en términos, por ejemplo, de las elecciones, ¿qué va a pasar aquí? Puede haber una desmoralización del Partido Demócrata, por ejemplo, si no se acude a un impeachment porque alguna gente siente ya es demasiado, ya esto es demasiado, hay pruebas en esa llamada de que se está pidiendo un favor de tipo político y personal e incluso se está involucrando, por ejemplo, al fiscal general de la República en lo que puede ser considerado un favor, ¿verdad?, individual, personal, eso por un lado. Entonces, pero por otro lado, también puede ser interpretado, especialmente por los que apoyan al Partido Republicano, como una acción de tipo electoralista para quitar apoyo a Donald Trump en las próximas elecciones. Y el riesgo que siempre existe en un impeachment es que se convierta también en un teatro político. Por eso, cuando hablamos de impeachment, lo mejor es que las primeras etapas de un impeachment se lleven a cabo a puerta cerrada. Sobre todo cuando estamos hablando también de temas de seguridad nacional. Hay temas que no pueden ser ventilados públicamente. Pero por supuesto va a haber un momento en que, dependiendo cómo corran las investigaciones, en que esto tiene que hacerse público y hacerse una rendición de cuentas al electorado y a la ciudadanía de qué es lo que realmente está ocurriendo. Pero lo mejor es que en las primeras etapas esto se haga puerta cerrada en el Congreso. Entonces, vamos a recapitular. El tiempo va a coincidir, según tus estimaciones, con el año electoral. Sí. con la campaña, por decirlo así. Pero ¿qué pasa con Donald Trump? Mientras tanto, son candidatos todos, tanto Joe Biden, que está pues involucrado de alguna forma en este escándalo, más que en el escándalo de la llamada, en lo que respecta a Donald Trump, al caso que lo afecta directamente a él, porque todavía no hay evidencias sobre corrupción a Joe Biden. Más o menos podemos hablar en este momento sobre él, sobre por qué mencionamos a este candidato en este impeachment, para que nuestra audiencia entienda. Claro, en realidad lo que sucedió es que John Biden, cuando era vicepresidente de la administración Obama, era la persona encargada de la política con Ucrania. Entonces hubo una relación muy cercana entre John Biden y la política, como yo mencionaba, ucraniana, pero al mismo tiempo había un proceso muy importante que el gobierno de Estados Unidos quería, sobre todo, iniciar en Ucrania, que era la lucha contra la corrupción. Se había comprobado que había ocurrido serios casos de corrupción, sobre todo cuando el presidente de Ucrania, que era el presidente que pro política rusa en Ucrania, que fue pues destituido, y en esa administración y anteriormente también hubo serios casos de corrupción. Entonces, una de los requisitos del gobierno de Obama en ese momento que se le presentó al ejecutivo ucraniano era esa lucha contra la corrupción y también la destitución del fiscal ucraniano, porque al parecer no había procedido correctamente y no había sido lo beligerante que debió haber sido como fiscal general. Entonces se destituye al fiscal, y en ese momento también el hijo de John Biden pertenecía a la junta directiva de una petrolera ucraniana. Entonces, pero eran cuestiones independientes totalmente. Entonces, lo que pasa aquí, lo que está cuestionando Trump, está diciendo que John Biden utilizó o, digámoslo, amenazó al gobierno ucraniano diciéndole destituya a este fiscal para proteger las investigaciones que estaban siendo llevadas a cabo contra esta petrolera en Ucrania. Sin embargo, se probó, hasta el momento se probó que no hay ningún acto de corrupción en lo que ocurrió, hasta donde sabemos los hechos que se tienen al día de hoy, que el hijo de Biden en ese momento era como ciudadano privado, pertenecía a la junta directiva o fungía como miembro de la junta directiva, y que no hubo en ningún momento intención de Biden. De hecho, esa destitución del fiscal ocurrió antes de que el hijo de Biden formara parte de la junta directiva de la petrolera. O sea, se desmintió que hubiese algún tipo de... que el hijo de Joe Biden estuviese involucrado en estos pagos que hablaba el fiscal de Ucrania. Ahora, ¿cuál sería la implicación del presidente Donald Trump en caso, pues como estamos conversando, de que esto coincida con la campaña electoral? De que esta investigación, ¿qué pasa con su figura? Él sigue corriendo para las elecciones. ¿Qué podemos decirle a nuestra audiencia acerca de esto? Todo depende de los tiempos y de si el juicio político se lleva a cabo antes, digamos, de que se abra oficialmente la campaña. Entonces, dependerá muchísimo de ese timing que estábamos hablando, ¿verdad? Con cuánto tiempo se tome en cada una de esas etapas que hablamos. Pero por el momento el presidente Trump sigue siendo el presidente hasta que no se pruebe lo contrario a través del juicio político. ¿Podríamos hablar del mensaje detrás de que sucediera ayer, justamente luego del discurso que dio Donald Trump ante las Naciones Unidas. ¿Tiene esto que ver o no, o para usted no existe ninguna coincidencia o algo en particular con este tiempo? No, yo no veo hasta el momento, y viendo los hechos, no veo que exista ninguna relación entre una cosa y la otra. Por lo menos visiblemente hablando, no creo que estén conectadas. Eso es algo, es un proceso que de hecho ya se venía vislumbrando, no conocíamos todavía, pero ya vemos que el presidente de la Comisión de Inteligencia en el Congreso ya estaba solicitando, por ejemplo, que ese informante presentara su declaración ante el Congreso, al menos el reporte fuera presentado en el Congreso. Ya se estaba solicitando también un transcript de la llamada, que eso es otro tema que hay que mencionar. Esto que se presentó ya, que se le llama transcript, no es un transcript, en realidad es un memorándum de la conversación, porque vemos que es como un resumen de lo que ocurrió en esa conversación, y no es algo al pie de la letra que se tomó nota tal cual, o una transcripción de la grabación tal cual. Por eso es muy posible que se solicite la grabación, y que además, cuando hablamos, la llamada es solo un elemento que hay que investigar. Lo que hay que investigar es si existe un patrón de acciones detrás de esa llamada, que ha sido algo sostenido en el tiempo, antes de la llamada, después de la llamada. ¿Cuántos miembros del gabinete de Trump estuvieron involucrados? O por ejemplo, el fiscal general supuestamente no supo hasta hace pocos días que Trump lo había mencionado en esa llamada. No se sabe. Eso es algo que tiene que ser comprobado. Entonces, la llamada y este memorándum es solo un elemento. Y habría que ver en realidad un transcript verdadero, o la llamada en sí, para ver la extensión, digamos, de ese famoso favor que pidió Donald Trump y cuáles son sus implicaciones. ¿Se podría decir entonces que no sabemos hasta el momento si esa transcripción podría estar editada o no? Yo diría que está editada, porque ellos mismos pusieron es un memorándum, no es una transcripción. Entonces, eso puede haber sido redactado y omitido, y sobre todo cuando estamos hablando de temas de nuevo de seguridad nacional. Normalmente eso es lo que puede pasar, ¿verdad? Porque hay temas que no pueden ser abordados públicamente de esa forma, ¿verdad? Porque no solo es la seguridad de Estados Unidos, sino la seguridad de otros países también. Entonces ahí sí hay que ser sumamente cuidadoso. Pero definitivamente esto no es algo al pie de la letra de la llamada, un reporte al pie de la letra. También influye en estos recursos que van a analizar ahora la Cámara de Representantes y las comisiones de las que estábamos conversando. También influyen la confesión de alguna forma, o que revelara el abogado de Trump que sí participó o sí conversó con funcionarios de Kiev y con asesores del presidente ucraniano. Entonces quiere decir que esa investigación, o eso va a ser parte de la investigación. Absolutamente, es que aquí lo que vemos es una mezcla de cuestiones personales con cuestiones públicas. Entonces vemos por un lado el abogado personal de Trump abordando figuras públicas en Ucrania. ¿Con qué fin? Bueno, probablemente este fue uno, ¿verdad? Investigar o pedir el favor de que se investigue en mayor medida qué fue lo que sucedió con John Biden, y que puede ser utilizado con fines políticos. Pero al mismo tiempo, entonces, en esas llamadas se habla de, ok, ¿quiénes van a dar seguimiento a esta llamada? Entonces va a ser el abogado personal de Trump, Giuliani, pero también el fiscal general Barr, que es una figura pública. Entonces ahí tenemos como una confluencia de las dos cosas que hay que investigar, y el alcance. Entonces, como ambos campos han sido mezclados. Basada en su experiencia, ¿cree usted que, o cuál sería la postura que usted cree que va a tomar la Cámara de Representantes? ¿Y por qué además lo hacen ahora? o sea, existiendo, por ejemplo, el tema de Mueller, el caso, diferentes casos en los que pudieron haber tomado esta misma postura, ¿por qué ahora? Bueno, en realidad vimos que la investigación de Mueller no daba, digamos, para, por lo menos formalmente, iniciar un impeachment en la Cámara de Representantes, porque no había colusión. Y lo que sí sabemos es que hubo abuso de poder, pero ¿qué es lo que dice, cómo se llama, Mueller? Mueller dice que no está dentro de su ámbito o dentro de su facultad abordar el tema del abuso de poder. Él no fue designado para analizar o reaccionar a ese abuso de poder. Pero entonces, y siempre lo dijo Pelosi, no podemos ir a un impeachment con esto, con esta información que tenemos en este momento. Primero, porque no es suficiente para movilizar la ciudadanía, que es importante siempre en un impeachment. Y lo otro es el costo político tan alto para el Partido Demócrata, que puede acarrear también un impeachment que no tiene esa base de apoyo. Bueno, vamos a volver a los tiempos. Si llegase a llevarse a cabo este juicio político, ¿qué pasaría? Se decide hoy que van a abrir el juicio político a Donald Trump. Ya se dio la investigación. ¿Qué pasa hoy en la ciudadanía estadounidense? Bueno, eso es algo, pues, que es difícil de saber en este momento, pero un fenómeno interesante es que la ciudadanía normalmente es dura, es difícil para apoyar un impeachment. Incluso en el proceso de impeachment de Nixon y en el proceso de impeachment de Clinton, aproximadamente el 30%, me equivoco, en el caso de Nixon, estaba apoyando el impeachment. Y en el caso de Bill Clinton también era bastante bajo. Entonces, no es algo que sea fácil, digamos, convencer o movilizar a la ciudadanía a favor de un impeachment, porque también un impeachment es, en cierta forma, pues viene a mover un poco las bases, ¿verdad?, del sistema político en un país. Entonces, pero puede ocurrir algo distinto en Estados Unidos. Yo hablo con respecto, por ejemplo, a experiencias en otros países, y vimos, por ejemplo, en el caso de Dilma Rousseff en Brasil, estaba sumamente dividido la ciudadanía, y todavía están pagando los costos políticos aquellos que se pronunciaron a favor del impeachment contra Dilma. Entonces es un instrumento fascinante, sumamente valioso cuando se utiliza bien, pero de muchísimo cuidado porque es un arma de doble filo. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana Benavides, analista político. Es muy probable que la tengamos muy pronto acá para seguir conversando a medida que vaya desarrollándose, pues esta fascinante medida, como así usted la describe y como sin duda lo es para todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos muy pronto.